Este próximo 31 de agosto, el municipio de San Ramón en el departamento de Matagalpa arriba a sus 119 años de ser municipio y 19 de ciudad. Desde ya se realizan diferentes actividades, entre ellas el cuarto de milla. Y esta vez estamos trayendo la adrenalina de la motovelocidad en cuartos de milla en celebración de las fiestas patronales de San Ramón, donde el movimiento deportivo junto con la alcaldía nos hicieron la invitación de llevar a cabo este evento. Y como ustedes pueden observar, está lindo, está bello, magnífico. Tenemos el apoyo de la fanaticada. Disfrutando, ¿verdad? La familia, si pueden ver la seguridad, ¿verdad? Con la policía, los bomberos, ¿verdad? La familia disfrutando con mucha tranquilidad. Una actividad que nuestro modelo de gobierno, el Frente Sandinista, está llevando a cabo para que estos jóvenes y también las familias disfruten. El comercio estuvo de maravilla también. Y lógicamente se trata de que la juventud participe, se recrea y participe en estos eventos que tienen que ver con la unidad. Este deporte es de mucho riesgo, pero quienes lo practican aseguran que es una forma de distraerse con la familia. Hermano, nos gusta la carrera, hermano, nos gusta la adrenalina, ¿me entendés? Y nos encantan las motos, mi brother. ¿Este es un riesgo, sí? Es un riesgo cuando no se toman las medidas necesarias, ¿me entendés? Pero mientras las autoridades nos apoyen, los eventos siempre van a ser un éxito. Nos miro en familia, nos miro todos. Somos un grupo de amigos y familia, ¿me entendés? Así salimos. Para quienes organizan este tipo de eventos a nivel nacional, lo hacen con un objetivo. Es una forma de llamar a todos los jóvenes para que dejen las carreras ilegales que tanto luto y dolor han llevado a la familia nicaragüense en tantos años. Les damos este espacio, esta oportunidad, donde arrancamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que se desestresen, quemen toda la adrenalina y enseñen quién es quién en este bello deporte. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.